sean bienvenidos. Para nosotros es un honor tener a cada uno de ustedes acá de diferentes lugares del país. Les voy a hablar yo referente a lo que tenemos la plantación acá de los estanques de donde nosotros producimos pescado. Yo les voy a hablar de eso. Mi nombre es Elber Omar Orellán. Soy el encargado acá de la piscicultura con el Vicente, el señor está estando conmigo. Y entonces les voy a hablar yo referente allá. Por ahí tenemos en ese documento, tenemos limpieza de estanque, siembra de alevines y tenemos alimentación y cosecha. Cuatro puntos importantes que nosotros tenemos acá. Cuando les hablamos de limpieza en estanque, la agua está muy, es diferente el color, porque hoy hace poco se ha sembrado esto. Vino una retroexcavadora y excavó ahí para sacar la suciedad. Entonces nosotros donde les decimos que limpiecen estanques, ustedes ven que hay bastantes árboles, hay de coco. Sacamos las palmas, las estopas de coco, palos, piedras y las hojas, para que directamente ya cuando nosotros sembramos el alevín, ya eso ya esté limpio. Realmente antes en los estanques echábamos cal para matar la bacteria. Hoy echamos de un producto que se llama Vilcum, que los mata las bacterias que hay allí. Entonces, tenemos 5 estanques. Tenemos este que tiene 12.000, este 12.000, 6.000, 6.000 el que tiene está dentro del turicentro y 6.000 el que está allá para la hortaliza. Nosotros tenemos 5 estanques. Cuando ya tenemos todo esto acá, ya vieron a don Vicente que anda echando allí alimentación. Echamos de 3 variedades de concentrado, 45, 38 y 32. Para nosotros es rentable echarlo más grande para que la producción de nosotros pueda ser muy buena, más rápido. Pero si lo echamos de 6 gramos, para nosotros nos tarda bastante. Para nosotros es más rentable, más esto, para que lleve los 3 meses. Nosotros sacamos 3 cosechas en el año y para nosotros ha sido rentable. Así como la fundación de la FIA los ha ayudado allí con el turicentro, porque nosotros no tenemos que nuestras esposas, nuestras socios de acá que están acá, que son asociadas acá con algunas señoras, no tienen la necesidad de ponerse un guacal para salir al mercado a vender el pescado, no, que nosotros acá lo vendemos. Nosotros cuando vienen las fiestas de Semana Santa, les digo así, que no nos alcanzan 9 quintales diarios para venderle. Hubo una para esta fiesta que pasó que en un solo día vendimos 12 quintales de pescado. Tuvimos que acudir a otros que tienen granja para comprarle nosotros a ellos, para nosotros a los clientes no dejarlos sin eso, sin el producto. Porque nosotros, para nosotros es rentable para nosotros el pescado. Sin embargo, de este estamos sacando ya aquí en donde dice cosecha, ya estamos sacando para venderles allá en la pila donde ustedes van a pasar viendo también. Para nosotros ha sido bastante rentable. Y nosotros no queremos desmayar en esto, no, que queremos seguir adelante, ¿no? Porque para nosotros es rentable eso. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el surco la nueva semilla.